Hola. Hola, Emi. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? No sé, saqué mal en el examen. ¿Y ahí cómo te fue entonces? ¿Sacaste bueno? No sé, creo que saqué malo. Uy, pero siempre te andas preocupando por eso. Relájate. Pero es que no notas. Yo sé, pero eso no es todo en la vida. Pero es que las mesas sí. O sea, si no, no. Mira, sí, mejor. Vamos, aprovechemos que estás así toda intensa y vamos a comer. Te invitamos a comer. Ay, olvídate de eso, un momento y vamos a comer, ¿ya? Vamos. Eso no es todo en la vida, ¿ya? Vamos, vamos. Pero no hay problema, yo puedo ir a estudiar contigo. ¿Qué tal? No, es que tú vas en otro curso, entonces. Pero no importa, no importa, igual podemos estudiar. O sea, tú me enseñas algo y también te podría enseñar algo. Cosas que yo no sé. No, en serio, gracias. Pero vamos. Te dije que no. Pero va a estar bien, vamos. No quiero. Vamos. ¡Dije que no! Pero muchacho, tengo una llamada de emergencia, me tengo contesta, que contesta, pues, ¿qué pasó? Yo voy a contar acá, es privado, por favor. Ya, está bien, no te preocupes. Ya. Oye, ¿ahora dónde vamos? Yo te decía para ir a comer. Oye, quiero pedirte disculpas por haberme portado anteriormente mal contigo. No quiero que pienses que yo soy ese tipo de hombre malo. Yo quiero ser bueno contigo y quiero ser un compañero más, un amigo. Pues, me perdono. No te preocupes, todo está bien. Solamente acompáñame rápido a la casa. Ya, claro, mira, sabes que yo conozco por acá un atajo donde podemos llegar más rápido. ¿Te parece si vamos por allá? No estoy muy segura. Pero porque... vamos, ahí podemos llegar más rápido. Llegamos a tu casa. Pero es un solitario. Vamos a mi casa. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Buenas noches. Sí, Génesis. Le he estado llamando a Emily y no me contesta. No entiendo qué pasa. No sé si le ha pasado algo. Estoy preocupado por ella. No, nosotros estuvimos, pero ella se fue. O mejor dicho, nosotros nos fuimos a hacer un trámite, pero ella quedó con un amigo de confianza que le iba a llevar a su casa. ¿Por qué? Ni siquiera contestas mi WhatsApp, nada de eso. No le creo. Cualquier cosa me mantiene informado. Sí, igual yo le voy a preguntar a Emily si sabe algo. Ni siquiera Messenger, nada. Estoy llamándole, insistiéndole. Pero no me contesta. Estoy preocupada por ella. Pudo haberle pasado algo. ¿No crees? Ya, ok. Me quedo informada. Gracias. ¿Qué habrá pasado?